La atención superior y la atención inferior. Yo dirigí mi atención, sin mucho éxito, todo hay que decirlo, hacia el estudio de algunas cuestiones aritméticas escribió el matemático francés del siglo XIX Poincaré, disgustado con mi fracaso, me fui a pasar unos días a orillas del mar. Una mañana, mientras caminaba por un acantilado sobre el océano, Poincaré se dio súbitamente cuenta de que las transformaciones aritméticas de las fórmulas cuadrática ternarias indeterminadas eran idénticas a las de la geometría no euclidiana. Los detalles concretos de esa demostración, no importan aquí afortunadamente, porque yo ni siquiera entiendo los conceptos matemáticos, señalados, lo que aquí nos interesa es el modo en que esta revelación llegó a. Cuenta ataviada con los rasgos de lo breve, lo inesperado y una sensación de certeza inmediata, o dicho en otras palabras, se vio tomado por sorpresa. La historia de la creatividad abunda en este tipo de relatos. Carl Gauss, el matemático del siglo XVI, se empeñó infructuosamente, durante cuatro largos años, en demostrar un teorema. Un buen día, sin embargo, la solución se le apareció en un súbito fogonazo, sin que pudiera describir el hilo de pensamientos que conectaron esos arduos años de trabajo con ese destello de comprensión. Pero ¿por qué sorprendernos? Nuestro cerebro cuenta con dos sistemas mentales separados y relativamente independientes. Uno tiene un gran poder de computación y ronronea de continuo con la intención de resolver nuestros problemas, hasta que nos sorprende con la solución súbita a una compleja deliberación. Pero, como opera más allá del horizonte de la conciencia, despierta, permanecemos ciegos a su funcionamiento. Este sistema nos brinda los frutos de su inmensa labor, como si procedieran de ningún lugar y en una multitud de formas, desde establecer la sintaxis de una frase hasta elaborar una compleja demostración matemática. Esta forma de atención, que discurre entre bambalinas, suele irrumpir, en ocasiones de un modo completamente inesperado, en el centro del escenario. Hay veces en que, mientras hablamos por teléfono estando detenidos ante un semáforo en rojo, el lector debe saber que la parte que se encarga de conducirse haya, por así decirlo, detrás de la mente, el bocinazo del coche que nos sucede nos advierte que el semáforo ha entrado en fase verde. Aunque la mayor parte de este cableado neuronal se asiente en la parte inferior del cerebro, es decir, en los circuitos subcorticales, los frutos de su esfuerzo afloran súbitamente en nuestra conciencia, avisando al neocortes, es decir, a los estratos más elevados del cerebro. Fue esta vía procedente de los estratos cerebrales inferiores la que permitió a Poincare y Gauss cosechar sus recién mencionados descubrimientos. La expresión ascendente o de abajo arriba ha acabado convirtiéndose en la habitualmente utilizada por la ciencia cognitiva para referirse a las operaciones llevadas a cabo por la maquinaria neuronal propia del cerebro inferior. Y, por la misma razón, la expresión descendente o de arriba abajo se refiere a la actividad mental de origen principalmente neocortical que controla e impone sus objetivos sobre el funcionamiento subcortical. Es como si, en este sentido, hubiese dos mentes funcionando simultáneamente. La mente de abajo arriba, es más rápida en tiempo cerebral, ya que discurre en términos de milisegundos, es involuntaria y automática, porque siempre está en funcionamiento, es intuitiva y opera a través de redes de asociaciones, está motivada por impulsos y emociones. Se ocupa de llevar a cabo nuestras rutinas habituales y guiar nuestras acciones, y gestiona nuestros modelos mentales del mundo. Y la mente de arriba abajo. Es más lenta, es voluntaria, es esforzada, es asiento del autocontrol capaz de movilizar rutinas automáticas y acallar impulsos emocionales, y es capaz de aprender nuevos modelos, esbozar nuevos planes y hacerse cargo, en cierta medida, de nuestro repertorio automático. La atención voluntaria, la voluntad y la decisión intencional emplean los circuitos de arriba abajo, mientras que la atención reflexiva, el impulso y los hábitos rutinarios, lo hacen, por su parte, de abajo arriba como sucede, por ejemplo, cuando un anuncio ingenioso o un traje elegante llama nuestra atención. Cuando decidimos conectar con la belleza de una puesta de sol, concentrarnos en lo que estamos leyendo o hablar con alguien, entramos en una modalidad de funcionamiento descendente. El ojo de nuestra mente ejecuta una danza continua entre la modalidad de atención ascendente, atrapada por los estímulos, y la modalidad descendente voluntariamente dirigida. El sistema multitarea ascendente escanea en paralelo una gran cantidad de entradas, como rasgos de nuestro entorno, que todavía no han llegado a ocupar el centro de nuestra atención y después de analizar lo que se halla dentro del rango de nuestro campo perceptual nos informa de aquello que ha seleccionado como más relevante. Nuestra mente descendente procesa secuencialmente, en cambio, las cosas una tras otra, lleva a cabo un análisis más concienzudo y necesita más tiempo para decidir lo que nos presentará. Resulta muy curioso que, en una especie de ilusión óptica, nuestra mente acaba equiparando lo que ocupa el centro de la conciencia con la totalidad de nuestras operaciones mentales. Pero lo cierto es que la inmensa mayoría de estas no ocupan el centro del escenario, sino que lo hacen entre el ronroneo del funcionamiento de los sistemas ascendentes entre bambalinas en el trasfondo de nuestra mente. Gran parte de aquello en lo que la mente descendente cree decidir concentrarse, pensar y planear voluntariamente, si no todo, en opinión de algunos, discurre, de hecho, por los circuitos ascendentes. Si se tratara de una película, comenta irónicamente al respecto el psicólogo Daniel Kahneman, la mente descendente sería un personaje secundario que se toma por el protagonista. Con un origen que se remonta a millones de años atrás en la historia de la evolución, los veloces circuitos ascendentes favorecen el pensamiento a corto plazo, los impulsos y la toma rápida de decisiones. Las áreas superior y frontal del cerebro y los circuitos descendentes son, por el contrario, unos recién llegados, porque su maduración plena solo se produjo hace unos centenares de miles de años. Los circuitos descendentes agregan al repertorio de nuestra mente talentos como la autoconciencia, la reflexión, la deliberación y la planificación. Se trata de un foco intencional, que proporciona a la mente una palanca para equilibrar nuestro cerebro. A medida que cambiamos nuestra atención de una tarea, plan, sensación o similar a otro, se activan los circuitos cerebrales correspondientes. Basta con evocar un recuerdo feliz para que se estimulen las neuronas del placer y del movimiento, es suficiente con el simple recuerdo del funeral de un ser querido para que se activen los circuitos de la tristeza, y el mero ensayo mental de un golpe de gol fortalece, del mismo modo, la activación de los axones y dendritas que se encargan de orquestar los correspondientes movimientos. El cerebro humano forma parte de un diseño evolutivo que, pese a ser bastante bueno, no es perfecto. El sistema ascendente más antiguo funcionó bastante bien durante la mayor parte de la prehistoria, pero son varios los problemas que actualmente nos provoca su diseño. Se trata de un sistema que sigue siendo dominante y suele funcionar bien, pero hay casos, como indican, por ejemplo, las adicciones, las compras compulsivas y los adelantamientos imprudentes, en los que las cosas parecen salirse de madre. La necesidad de supervivencia instaló en nuestro cerebro, durante su temprana evolución, programas ascendentes destinados a la procreación y a la crianza y a separar lo que nos resulta placentero de lo que nos desagrada, para poder escapar así de las amenazas y aproximarnos a las fuentes de alimento. En el mundo actual, sin embargo, a menudo necesitamos, para contrarrestar esta corriente de caprichos e impulsos ascendentes, aprender a gestionar la dimensión descendente de nuestra vida. La balanza de estos dos sistemas, se inclina siempre, por una simple cuestión de economía energética, del lado del platillo ascendente. Los esfuerzos cognitivos, como los impuestos, por ejemplo, por el aprendizaje de las nuevas tecnologías, requieren atención y exigen un coste energético. Pero cuanto más ejercitamos una actividad anteriormente novedosa, más rutinaria, se torna y más asumida. En consecuencia, por los circuitos ascendentes, sobre todo por la red neuronal de los ganglios basales, una masa del tamaño de una pelota de golf ubicada, como su nombre indica, en la base del cerebro, justo encima de la médula espinal. Cuanto más ejercitamos una determinada rutina, mayor es la participación en ella de los ganglios basales, en detrimento de otras regiones del cerebro. La distribución de las tareas mentales entre los circuitos ascendente y descendente se atiene al criterio de obtener, con el mínimo, esfuerzo, el máximo resultado. Por eso, cuando la familiaridad acaba simplificando una determinada rutina, su control cambia en una transferencia neuronal que, cuanto más se automatiza, menos atención requiere, de descendente a ascendente. El pico de automaticidad puede advertirse durante el estado de flujo, cuando la experiencia nos permite prestar una atención sin esfuerzo a una tarea exigente, independientemente de que se trate de una partida entre maestros de ajedrez, de una carrera de Fórmula 1 o de pintar al óleo. Todas estas actividades requieren, cuando no las hemos ejercitado suficientemente, una atención deliberada. Dominadas, sin embargo, las habilidades necesarias para satisfacer la demanda dejan de imponer un esfuerzo cognitivo adicional y liberan nuestra atención, que podemos destinar entonces al logro de cotas más elevadas de desempeño. Según dicen los auténticos campeones, en los niveles más elevados, cualquier competición con adversarios que hayan practicado tantas miles de horas como ellos, se convierte en un juego mental. El estado mental es el que determina entonces el grado de concentración y también, en consecuencia, el grado de desempeño. Cuanto más pueda uno relajarse y confiar en el sistema ascendente, más libre y ágil se tornará su mente. Consideremos, por ejemplo, el caso de los Carterbacks, esas estrellas de fútbol americano que, según afirman los analistas, tienen una gran capacidad para ver el campo, es decir, para interpretar las formaciones defensivas que emplean los jugadores del equipo contrario y detectar incluso sus intenciones. De ese modo, pueden anticiparse a sus movimientos y ganar unos segundos preciosos en los que elegir al jugador de su equipo, que en mejores condiciones, se halle para recoger su pase. El desarrollo de ese tipo de percepción, la percepción, por ejemplo, de que hay que esquivar a tal o cual jugador, requiere de una práctica extraordinaria que, si bien al comienzo exige mucha atención, luego discurre de manera automática. No es nada sencillo, desde la perspectiva del procesamiento mental, seleccionar al receptor más adecuado al que lanzar la pelota cuando uno se halla bajo el peso de varios cuerpos de casi 100 kilos. El carterback debe procesar entonces simultáneamente los caminos de acceso a dos receptores distintos, al tiempo que procesa y responde a los movimientos de los 11 jugadores del equipo contrario, un desafío solo superable si los circuitos ascendentes están bien engrasados y que resultaría abrumador si tuviese que razonar conscientemente cada movimiento. La mejor receta para el fracaso. Lolo Jones fue ganadora de la carrera femenina de los 100 metros vallas en su camino, a la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008. Durante los entrenamientos saltó sin problemas todas las vallas, con un ritmo despojado de esfuerzo. Hasta que algo salió mal. La cosa fue, al comienzo, muy sutil y consistió en sentir que estaba aproximándose demasiado deprisa a las vallas. Por ello pensó, presta atención a la técnica. Asegúrate de levantar bien las piernas. Pero ese pensamiento la llevó a esforzarse un poco más de la cuenta, golpeando la novena de las diez vallas. Jones no acabó primera, sino séptima y sufrió un ataque de llanto en plena pista. Durante los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, donde finalmente acabó cuarta, Jones pudo recordar con toda nitidez el origen de ese fracaso. Y estoy seguro de que, si le preguntásemos a un neurocientífico cuál es su diagnóstico del error de Jones, respondería algo así, cuando, en lugar de dejar el asunto en manos de los circuitos motores que habían ejercitado esos movimientos hasta el grado del dominio, empezó a pensar en los detalles de la técnica, dejó de confiar en su sistema ascendente y abrió así la puerta para que el sistema descendente empezase a interferir desde arriba. Los estudios cerebrales han puesto de relieve que cuestionar los detalles de la técnica, mientras uno está practicando, es, en el caso de un atleta de élite, la mejor receta para el fracaso. Cuando los futbolistas tienen que pasar velozmente una pelota, si a través de una fila de conos, conscientes, del lado del pride con el que controlan el balón, cometen más errores. Y lo mismo sucede cuando los jugadores de béisbol centran su atención, cuando están a punto de devolver una pelota, en si mueven el bate de tal o cual modo. La corteza motora que, en el caso de un atleta experimentado, ha integrado profundamente, después de miles de horas de práctica, esos movimientos en sus circuitos neuronales, funciona mejor cuando lo hace por su cuenta, sin interferencias de ningún tipo. Cuando la corteza prefrontal se activa y empezamos a pensar en lo que estamos haciendo o, peor todavía, en el modo en que lo hacemos, el cerebro otorga cierto control a los circuitos que, si bien saben cómo pensar y preocuparse, ignoran el modo de llevar a cabo el movimiento. Y esa es, independientemente de que se trate de una carrera de 100 metros vallas o de un partido de fútbol o de béisbol, la mejor receta para el fracaso. Por eso, como me dijo Rick Aberman, director del Centro de Alto Rendimiento del equipo de béisbol, Minnesota Twins, centrar exclusivamente la atención durante la revisión de un encuentro en lo que no hay que hacer en la siguiente ocasión es el modo más seguro de obstaculizar el rendimiento de los jugadores. Y eso no solo afecta al ámbito de los deportes. Ponerse exquisitamente analítico es un obstáculo también para otra actividad, como hacer el amor. Y un artículo de una revista, titulado Ironic Effects of Training to Relax Under Stress, nos proporciona un ejemplo más, en este mismo sentido, de los problemas que acompañan al empeño intencional de relajarse. Relajarse y hacer el amor son actividades que funcionan mejor cuando permitimos que sucedan sin forzarlas. El sistema nervioso parasimpático, que se activa durante este tipo de actividades, actúa independientemente del cerebro ejecutivo, que piensa en ellas. Edgar Allan Poe denominó Diabliño de lo perverso a la desafortunada tendencia mental a traer a colación algún tema sensible que uno había decidido no mencionar. Y, en un artículo titulado Autotint, say, or do precisely the worst thing for any occasion, el psicólogo de Harvard Daniel Wegner explica el mecanismo cognitivo que anima a ese Diabliño. Estos errores, afirma Wegner, aumentan cuando estamos distraídos, estresados o, en cualquier otro sentido, mentalmente cargados. En esas circunstancias, un sistema de control cognitivo, por lo general destinado a controlar los errores en que hemos incurrido, como no mencionar tal o cual cosa, puede servir involuntariamente de sebo mental, aumentando la probabilidad de incurrir en el mismo error, mentando precisamente la bicha. Wegner lo llamó un error irónico cuando invitó a unos voluntarios a someterse al experimento de tratar de no pensar en una determinada palabra. Descubrió que, cuando se veían presionados a responder con rapidez a una tarea asociativa, solían pronunciar precisamente la palabra tabú. La sobrecarga de atención entorpece el control mental. Por eso, cuanto más estresados nos sentimos, olvidamos los nombres de las personas que conocemos bien, por no mencionar el día de su cumpleaños, nuestro aniversario y otros datos socialmente relevantes. Otro ejemplo en este mismo sentido nos lo proporciona la obesidad. Los investigadores han descubierto que la prevalencia de la obesidad en los Estados Unidos durante los últimos 30 años mantiene una elevada correlación nada accidental, por otra parte, con el efecto que ha tenido en la vida de las personas la explosión de los ordenadores y de los dispositivos tecnológicos. La vida inmersa en distracciones digitales genera una sobrecarga cognitiva casi constante que desborda nuestra capacidad de autocontrol. En cuyo caso olvidamos nuestra dieta y, sumidos en el mundo digital, echamos inadvertidamente mano a la bolsa de patatas fritas. El error descendente. En una encuesta realizada a psicólogos, se les preguntaba si había algo molesto que no entendían de sí mismos. Uno de ellos, dijo que, pese a haber dedicado dos décadas al estudio de los efectos negativos que el clima nublado tiene en nuestra vida, todavía se sentía a menos que cobrase conciencia de ello, presa, en ocasiones, de ese estado. Otro estaba sorprendido por su conclusión a escribir artículos destinados a demostrar lo desencaminadas que se hallaban algunas investigaciones, pese a que nadie pareciese prestar atención a sus conclusiones. Y un tercero dijo que, pese a haberse dedicado al estudio del llamado sesgo de sobrepercepción de interés sexual masculino, es decir, la atribución equivocada, como interés romántico, de lo que no es más que una muestra de amistad, todavía sucumbe a ese sesgo. Los circuitos ascendentes aprenden de continuo de un modo tan voraz como silencioso. Se trata de un aprendizaje implícito que, pese a no entrar nunca en nuestro campo de conciencia, sirve, para mejor o peor, como timón que dirige nuestra vida. El sistema automático funciona, la mayor parte del tiempo, bastante bien, sabemos lo que ocurre, lo que tenemos que hacer, y el modo en que podemos, mientras pensamos en otras cosas, movernos a través de las exigencias de la vida. Pero también tiene sus debilidades, porque nuestras emociones y motivaciones provocan sesgos y desajustes en nuestra atención de los que no solo no caemos en cuenta, sino que ni siquiera advertimos. Consideremos, por ejemplo, el caso de la ansiedad social. Las personas ansiosas se fijan más, hablando en términos generales, en las cosas más levemente amenazantes y hay quienes padecen de ansiedad social, se centran de forma compulsiva en un aparente intento de corroborar su creencia habitual de que socialmente, son unos fracasados en los más leves indicios de rechazo como una expresión fugaz de disgusto en el rostro de alguien. Y la mayoría de estas transacciones emocionales, discurren por causas ajenos a la conciencia, llevando a las personas a evitar aquellas situaciones en las que puedan experimentar ansiedad. Un método muy ingenioso para remediar este sesgo ascendente es tan sutil que las personas no se dan cuenta del recableado al que se ven sometidas sus pautas atencionales como tampoco advirtieron el cableado original de su sistema nervioso. Esta terapia invisible, llamada modificación del sesgo cognitivo ONSCM en inglés, de cognitive Vías Modificación, muestra a quienes padecen ansiedad social grave fotografías de una audiencia y les pide que observen la aparición de ciertas luces, momento en el cual deben pulsar, lo más rápidamente posible, un botón. Los destellos luminosos jamás aparecen en las zonas amenazadoras de la imagen, como los rostros serios, por ejemplo. Aunque la intervención discurre por debajo del umbral de la conciencia, los circuitos de abajo arriba aprenden a lo largo de las sesiones a dirigir la atención hacia los indicios, no amenazadores. Y aunque, quienes se ven sometidos a este proceso no tienen el menor indicio de que se está produciendo una reestructuración sutil de su atención, su ansiedad social disminuye. Este es un uso benigno de esos circuitos. Luego también está la publicidad, porque hay una pequeña industria de investigación cerebral, al servicio del marketing, que se dedica al descubrimiento de tácticas destinadas a la manipulación de nuestra mente inconsciente. Uno de tales estudios ha puesto de relieve, por ejemplo, que las decisiones de quienes acaban de ver o pensar en artículos de lujo son más egocéntricas. Uno de los campos de investigación más activos sobre las decisiones inconscientes se centra en lo que nos lleva a comprar determinados productos. Los especialistas en marketing están muy interesados en descubrir la forma de movilizar nuestro cerebro ascendente. La investigación realizada en este sentido ha puesto, por ejemplo, de relieve que, cuando a la gente se le muestran imágenes de rostros felices, el destellan en una pantalla a una velocidad demasiado rápida como para ser conscientemente registradas, aunque claramente advertidas, sin embargo, por los sistemas ascendentes, beben más que cuando esas imágenes fugaces, presentan rostros enojados. Una revisión exhaustiva de este tipo de investigación ha concluido que, por más que determinen nuestras elecciones, las personas somos fundamentalmente inconscientes de las fuerzas sutiles del marketing. Por eso el sistema de abajo arriba nos convierte en marionetas a Merced, gracias a Cebos inconscientes de las influencias externas. La vida actual parece inquietantemente gobernada por los impulsos, un bombardeo de publicidad nos induce, de abajo arriba, a desear que comprar hoy lo que no sabemos cómo pagaremos mañana. El reino de los impulsos lleva a muchos a gastar más de la cuenta y solicitar préstamos que no saben cómo devolver, y a otros hábitos adictivos, como pasar noche tras noche de fiesta o perder el tiempo ante un tipo u otro de pantalla digital. El secuestro neuronal. ¿Qué es lo primero que ve usted cuando entra en el despacho de alguien? La respuesta a esa pregunta es la clave de lo que en ese momento está movilizando su foco ascendente. Es muy probable que si sus intereses son de tipo financiero, lo primero que llame su atención sea el gráfico de beneficios de la pantalla del ordenador, mientras que si padece de aracnofobia, se fije en esa polvorienta tela de araña del rincón de la ventana. Esos son ejemplos de decisiones subconscientes de la atención. En todas ellas, la atención se ve capturada cuando los circuitos de la amígdala sentinela cerebral del significado emocional, advierten algo que, por una razón u otra, les resulta significativo como un insecto de gran tamaño, un rostro enfadado o un bebé y que evidencia la sintonía del cerebro con ese interés instintivo. La reacción del cerebro medio ascendente es, hablando en términos de tiempo neuronal, mucho más rápida que la respuesta prefrontal descendente, envía señales hacia arriba para activar las vías corticales superiores que alertando a los centros ejecutivos más lentos, los movilizan para prestar atención. Los mecanismos de atención de nuestro cerebro evolucionaron hace centenares de miles de años, para permitirnos sobrevivir en la jungla de garras y dientes en la que las amenazas que acechaban a nuestros ancestros se hallaban dentro de una determinada franja visual, cuyo rango de velocidad iba desde la arremetida de una serpiente al ataque de un tigre. Nosotros hemos heredado el diseño neuronal de aquellos ancestros cuya amígdala fue lo suficientemente rápida como para ayudarlos a esquivar reptiles y tigres. Las serpientes y las arañas, dos especies a las que el cerebro humano está condicionado para responder alarmado, capturan nuestra atención, aun cuando sus imágenes no destellen con la suficiente rapidez como para ser conscientes de haberlas visto. Su mera presencia activa los circuitos neuronales ascendentes, enviando una señal de alarma más rápidamente que ante los objetos neutros. Pero, si esas mismas imágenes se presentan a un experto en serpientes o arañas y capturan su atención, no activa ninguna señal de alarma. Al cerebro le resulta imposible ignorar los rostros emocionalmente cargados, en especial los enfadados. Estos tienen mayor relevancia, porque el cerebro ascendente escruta de continuo en busca de amenazas, lo que sucede más allá del campo de la atención consciente. Por ello se muestra tan hábil en detectar, en medio de una multitud, un semblante enfadado. La velocidad del cerebro inferior para identificar una caricatura con las cejas, en forma de B como los niños de South Park, por ejemplo, es mucho mayor que la que emplea en descubrir un rostro feliz. Estamos programados para prestar una atención refleja a estímulos supranormales, ya sea para nuestra seguridad, nutrición o sexo, como el gato, que no puede sino perseguir un falso ratón atado a una cuerda. Este es el tipo de tendencias preinstaladas con las que, en un intento de atrapar nuestra atención refleja, juega actualmente la publicidad. Y es que basta con asociar el sexo o el prestigio a un producto, para activar los circuitos que, por caminos inadvertidos, nos predisponen a comprarlo. Y nuestras tendencias concretas nos tornan, en este sentido, todavía más vulnerables. De ahí que las imágenes de escapadas vacacionales que apelan a personas sexy resulten más movilizadoras a las personas más interesadas por el sexo y que los alcohólicos sean más susceptibles a los anuncios de vodka. Esta captura de la atención preseleccionada ascendente ocurre de un modo tan automático como involuntario. Estamos más expuestos a que las emociones guíen de este modo, nuestra mente cuando estamos divagando, cuando estamos distraídos o cuando nos vemos desbordados por la información, o en los tres casos a la vez. También hay emociones que se disparan. Estaba escribiendo esta misma sección ayer, sentado en mi despacho, cuando de la nada experimenté un dolor en la parte inferior de la espalda que me dejó paralizado. Bueno. Quizás no salió de la nada, porque había ido gestándose en silencio desde primera hora de la mañana. Luego, de repente, mi cuerpo se vio súbitamente desgarrado por un dolor, que, originándose en la parte inferior de mi columna, partió mi cuerpo en dos. Cuando traté de ponerme en pie, el dolor fue tan intenso que me vi nuevamente arrojado a la ciña. Y lo que es peor, mi mente se lanzó entonces a un galope, desbocado imaginando lo peor, me quedaré lisiado. Tendrán que darme regularmente inyecciones de esteroides, etcétera. Y ese tren de pensamientos se aceleró todavía más al recordar que no hacía mucho, un problema en la fabricación de un fármaco sintético había provocado la muerte por meningitis de 27 pacientes que acababan de recibir esas mismas inyecciones. Mientras tanto, acababa de cortar un bloque de texto de un punto relacionado que pretendía pegar en otro lugar. Pero cuando mi atención cayó presa del dolor y la preocupación, me olvidé por completo de todo ello, y el texto acabó perdiéndose en algún agujero negro paralelo al portapapeles. Los secuestros emocionales están desencadenados por la amígdala, una especie de radar cerebral que escanea de continuo nuestro entorno en busca de posibles amenazas. Pero, cuando estos circuitos se centran en algún peligro o en lo que uno interpreta como peligro, porque a menudo se cometen también en este sentido, errores envían una andanada de señales a las regiones prefrontales a través de una superautopista de circuitos neuronales ascendentes que dejan al cerebro superior a merced del inferior. Entonces nuestra atención se estrecha y se aferra a lo que nos preocupa, al tiempo que nuestra memoria se reorganiza, favoreciendo la emergencia de cualquier recuerdo relevante para la amenaza a la que nos enfrentamos, mientras nuestro cuerpo, impregnado de las hormonas disparadas por el estrés, prepara a nuestras extremidades para las respuestas de lucha o huida. Y, cuanto más intensa es la emoción, mayor es nuestra fijación. El secuestro emocional es, por así decirlo, el pegamento de la atención. ¿Pero cuánto tiempo permanece atrapada nuestra atención? Eso depende, al parecer, de la capacidad de la región prefrontal izquierda para calmar la excitación de la amígdala. Hay dos amígdalas, una en cada hemisferio cerebral. La superautopista neuronal que va desde la amígdala hasta el área prefrontal, tiene dos ramas que se dirigen a las regiones prefrontal izquierda y prefrontal derecha. Cuando nos vemos secuestrados, los circuitos de la amígdala capturan el lado derecho y pasan a primer plano. Pero la región prefrontal izquierda también puede enviar señales descendentes destinadas a apaciguar ese secuestro. La resiliencia emocional se refiere a la prontitud con que nos recuperamos de un contratiempo. Las personas muy resilientes, es decir, las que más rápidamente se recuperan, pueden experimentar una activación de la región prefrontal izquierda 30 veces superior a la de quienes son menos resilientes. La buena noticia es que, como veremos en la parte 5, podemos fortalecer los circuitos prefrontales izquierdos que cumplen con la función de sosegar la amígdala. La vida en piloto automático. Un amigo y yo estábamos charlando en un restaurante muy ajetreado. Él estaba contándome algo sobre una cuestión muy intensa que recientemente había experimentado. Tan absorto se hallaba en su relato que, mientras yo llevaba un buen rato con el plato vacío, él todavía no había probado bocado. En ese momento, el camarero se acercó a nuestra mesa y él le preguntó, ¿Está el señor disfrutando de su comida? Sin darse cuenta siquiera de lo que acababa de preguntarle, mi amigo masculló un despectivo. No. Todavía no y prosiguió, sin perder el ritmo, con su historia. Esa respuesta no se refería tanto, obviamente, a lo que ese camarero le había preguntado, sino a lo que los camareros suelen preguntar en circunstancias parecidas, es decir, ¿ha terminado usted? Este pequeño error tipifica el aspecto negativo de una vida vivida de abajo arriba o, como también podríamos decir, en piloto automático, sin darnos cuenta del momento, tal como se nos presenta y reaccionando, en consecuencia, a lo que está ocurriendo según una pauta fija de creencias. Pero, de ese modo, se nos escapa el chiste que entraña la situación. Camarero. ¿Está el señor disfrutando de su comida? Cliente. No. Todavía no. Volviendo ahora a la época en que la gente hacía largas colas ante la fotocopiadora, la psicóloga de Arbarde y en Langer llevó a cabo un experimento en el que alguien se acercaba al comienzo de la fila y simplemente decía, lo siento, pero tengo que hacer varias copias. Obviamente, todos los que estaban haciendo cola tenían también que hacer varias copias. El experimento demostró que quienes se hallaban al comienzo de la cola no mostraban problema alguno en dejarlo pasar, lo que constituye, en opinión del Langer, un ejemplo de la falta de atención característica de la modalidad de piloto automático. Una atención activa, por el contrario, podría llevar a quienes se encontraban al comienzo de la cola a preguntar si quien quería hacer esas copias urgentes contaba con algún permiso especial para colarse sin guardar el preceptivo turno. El compromiso activo de la atención es una actividad de arriba a abajo, el mejor antídoto para no condenarnos a una vida de autómata, como los zombis. En tal caso, podríamos dirigir nuestra atención a los anuncios, cobrar conciencia de lo que está sucediendo en torno a nosotros y cuestionar o modificar nuestras rutinas automáticas. Esta atención concentrada y dirigida hacia objetivos inhibe los hábitos mentales de la distracción. Es, por así decirlo, una atención activa. Así pues, aunque las emociones movilizan nuestra atención, el esfuerzo activo nos ayuda a gestionar también, a través de los circuitos descendentes, nuestras emociones. Entonces, las regiones prefrontales pueden hacerse cargo de la amígdala y amortiguar su intensidad. Cuando el control descendente de nuestra atención decide que ignorar y jaque atender, un rostro enfadado o ese bebé tan encantador pueden dejar de capturar nuestra atención. 4. El valor de una mente a la deriva. Demos ahora un paso atrás y revisemos lo que hasta el momento, hemos dicho. Hay, en todo ello, un sesgo implícito, según el cual la atención focalizada y dirigida hacia objetivos es más valiosa que la atención abierta y espontánea. Pero la creencia de que la atención debe hallarse al servicio de la solución de problemas o del logro de objetivos os daña la fertilidad de una mente moviéndose a su propio aire. Lo cierto es que cada forma de atención tiene sus aplicaciones. El mismo hecho de que cerca de la mitad de nuestros pensamientos sean ensoñaciones espontáneas sugiere la ventaja evolutiva que puede haber supuesto una mente abandonada a sus propios impulsos 50, no estaría mal revisar, pues, nuestras creencias al respecto y admitir la posibilidad de que una mente errante no solo puede alejarnos de lo que nos importa, sino acercarnos también a lo que nos interesa. La investigación cerebral realizada sobre la mente errante nos enfrenta a la curiosa paradoja de que resulta imposible instruir a alguien para que tenga un pensamiento espontáneo, es decir, para que haga que su mente divague. Si queremos cazar pensamientos errantes en su estado, salvaje, deberemos buscarlos en su hábitat natural. Una estrategia de investigación, habitualmente utilizada en este sentido, consiste en preguntar en algún momento elegido al azar a una persona cuyo cerebro permanece conectado a un escáner lo que está pensando. Este proceso de rastreo nos proporciona una cata de los contenidos de la mente en cuyas redes quedan atrapadas gran cantidad de divagaciones. El impulso interior que nos lleva a alejarnos del esfuerzo concentrado es tan intenso que los científicos cognitivos han acabado considerando la mente errante como la modalidad por defecto del cerebro, el sistema que opera siempre que no nos hayamos sumidos en ninguna tarea mental. Las investigaciones de imagen cerebral realizadas han identificado, cuando nuestra mente se aleja de la tarea que estamos realizando, una activación de los circuitos correspondientes, que se hallan en la región medial de la corteza prefrontal. El escáner cerebral nos revela una sorpresa. Dos grandes regiones cerebrales se hallan activas mientras la mente divaga, una de ellas tiene que ver con la franja medial que, desde hace mucho tiempo, se sabe que está asociada a la mente a la deriva, mientras que la otra, el sistema ejecutivo de la corteza prefrontal, se había considerado crucial para mantenernos concentrados en una determinada tarea. Ambas regiones, no obstante, se ven activadas cuando nuestra mente divaga. Esta situación resulta un tanto confusa. Después de todo, la mente errante se apropia, por su misma naturaleza, del foco de la tarea que estemos llevando a cabo restringiendo, especialmente en situaciones desde lo cognitivo, exigentes nuestro rendimiento. Esta es una situación desconcertante que los investigadores han resuelto provisionalmente sugiriendo que la razón por la cual la mente errante obstaculiza el desempeño puede deberse al hecho de que dedica el sistema ejecutivo a menesteres ajenos, a lo que en ese momento importa. Y esta situación nos lleva de nuevo a los lugares hacia los que la mente suele, en tales casos, encaminarse, que son nuestras preocupaciones y asuntos personales, sin resolver o las cuestiones que estamos tratando de desentrañar, algo que veremos con más detenimiento en el próximo capítulo. Por eso, por más que la mente errante influya en el foco de atención inmediato de la tarea, estemos llevando a cabo, no deja de hallarse también al servicio de la solución de problemas que afectan a nuestra vida. Una mente a la deriva libera muchos jugos creativos. Cuando nuestra mente divaga mejora nuestra capacidad en cuestiones que dependen del destello de la intuición, desde ingeniosos juegos de palabras hasta invenciones y pensamientos originales. De hecho, las personas muy diestras en tareas mentales que exigen control cognitivo y poseedoras de una bollante memoria operativa que les permite resolver complejos problemas matemáticos pueden tener problemas si no saben desconectar de su atención concentrada con las intuiciones creativas. Entre las funciones positivas de la mente errante se hallan, además de proporcionar un refrescante descanso a los circuitos, destinados a una concentración más intensa, la generación de escenarios futuros, la reflexión sobre uno mismo, la navegación a través de las complejidades del mundo social, la incubación de ideas creativas, la flexibilidad de la concentración, la ponderación de lo que estamos aprendiendo, la organización de nuestros recuerdos o la simple reflexión sobre nuestra vida. Un breve momento de reflexión me ha permitido añadir un par de funciones más, recordar las cosas que tenemos que hacer para no vernos arrastrados por la corriente de la mente y entretenernos, y estoy seguro de que si el lector permite que su mente divague, no tardará en descubrir varias funciones más. La arquitectura de serendip. Hay un cuento persa que nos habla de tres príncipes de serendip, cuya inteligencia y sagacidad les llevaba a descubrir siempre cosas que no estaban buscando, pero así es como suele operar naturalmente la creatividad. Las nuevas ideas no pueden aflorar si no cuentan, por así decirlo. Con permiso para ello, me dijo Mark Benioff, director general de Salesforce, cuando era vicepresidente de Oracle, fui a Hawaii un mes a relajarme, lo que me abrió a nuevas ideas, perspectivas y direcciones. En ese espacio abierto, Benioff se dio cuenta de los posibles usos de la computación en la nube, una experiencia que lo llevó a abandonar Oracle, alquilar un apartamento y poner en marcha Salesforce para difundir lo que en aquel tiempo era un concepto radicalmente nuevo. Esos fueron los orígenes de Salesforce, una empresa pionera que acabó convirtiéndose en la punta de lanza de una industria, que hoy en día mueve miles de millones de dólares. La conciencia abierta constituye una especie de trampolín mental, para el avance creativo y la comprensión inesperada. En la conciencia abierta no hay abogado del diablo, crítico, ni juicio alguno, sino tan solo una receptividad permeable a todo lo que aflora en la mente. Pero, una vez que hemos experimentado una gran intuición creativa, tenemos que contemplar la presa concentrándonos en el modo de aplicarla. La serendipia nos abre a nuevas posibilidades que, para llegar a utilizar adecuadamente, debemos luego perfeccionar. Rara vez la vida nos presenta sus retos creativos en forma de rompecabezas bien formulados. A menudo tenemos que empezar reconociendo la necesidad de encontrar una solución creativa. Y es que la suerte, como dijo Louis Pasteur, favorece a la mente preparada. La ensoñación cotidiana incuba el descubrimiento creativo. Un modelo clásico de los estadios de la creatividad señala la existencia de tres modalidades de atención diferentes, la orientación en la que buscamos y nos sumergimos en todo tipo de datos, la atención selectiva a los retos creativos, concretos, y la conciencia abierta en la que nos entregamos a la asociación libre hasta dar con la solución. La investigación realizada al respecto también ha puesto de relieve, justo antes de la emergencia de una intuición creativa, una activación de los sistemas cerebrales, implicados en la mente errante inusualmente activos, por cierto, en quienes padecen un trastorno de déficit de atención. Comparados con quienes no lo padecen, los adultos contra presentan una elevada tasa de pensamiento original y mayores logros creativos. El empresario Richard Branson, fundador entre otras empresas del imperio construido en torno a Virgin, Air, se ha presentado a sí mismo como modelo de niño exitoso contra los Centers for Disease Control and Prevention Centros para el Control y Prevención de Enfermedades afirman que casi el 10% de los niños padecen TRA una modalidad de TRA combinada con hiperactividad. En el caso de los adultos, la hiperactividad acaba desvaneciéndose, quedando solo el TRA, un problema que afecta a cerca del 4% de los adultos. Enfrentados a una tarea creativa como encontrar nuevos usos para un ladrillo, por ejemplo, el trabajo de quienes padecen TRA es mejor, pese a sus distracciones, o mejor, dicho, gracias a ellas. Y quizás tengamos, de todo esto, algo que aprender. En un experimento en el que los voluntarios debían enfrentarse a la tarea de encontrar nuevos usos, las respuestas de aquellos cuya mente había estado divagando fueron un 40% más originales que las de quienes habían permanecido concentrados. Y cuando se pidió a personas de reconocido talento creativo como artistas o inventores, por ejemplo, que, descartando la información irrelevante, se centrasen en una tarea concreta, se descubrió que sus mentes pasaban más tiempo que las de los demás en la modalidad de funcionamiento abierto, un rasgo que pudo haber influido muy poderosamente en su faceta creativa. En nuestros momentos creativos menos frenéticos, poco antes de la emergencia de una intuición creativa, el cerebro descansa sobre un foco abierto y relajado, que se caracteriza por la presencia de ondas alfa. Esto señala un estado de ensoñación cotidiana. Dado que el cerebro almacena, en los circuitos de amplio alcance, diferentes tipos de información, una modalidad de conciencia abierta y errante, aumenta la probabilidad de asociaciones y combinaciones nuevas que nos abran la puerta a una serendipia. Los raperos inmersos en su peculiar variedad asociativa de estilo libre, que les permite improvisar letras en el momento, presentan una intensificación de la actividad, entre otros, de los circuitos, asociados a la mente errante, lo que posibilita el establecimiento de nuevas conexiones entre redes neuronales muy alejadas. En tan espacioso ámbito mental es más probable advertir la emergencia de nuevas asociaciones, la sensación de ajá que jalona una intuición creativa o una buena rima. En un mundo complejo como el nuestro, y en el que cada persona tiene acceso a la misma información, la formulación de preguntas inteligentes y el establecimiento de relaciones nuevas posibilitan la emergencia de potencialidades desaprovechadas y de nuevos valores. La intuición creativa implica la articulación nueva y útil de elementos anteriormente desgajados. Imagine ahora que ante sí tiene una manzana. Vea la pátina de colores que adorna su piel, escuche su crujido al morderla y la posterior explosión de olores, sabores y texturas. Tómese el tiempo necesario para experimentar esa manzana virtual. Es muy probable que, cuando ese momento imaginario aflore en su mente, su cerebro genere un pico gamma. Ese es un fenómeno bien conocido por los neurocientíficos cognitivos, que suele presentarse durante las intuiciones creativas y durar milisegundos. Quizás fuese exagerado ver las ondas gamma como el secreto de la creatividad. Pero el lugar en que se produce el pico gamma durante una intuición creativa, parece muy significativo, porque se trata de una región asociada a los sueños, las metáforas, la lógica del arte, el mito y la poesía. Todas ellas operan en el lenguaje del inconsciente, un dominio en el que todo es posible. El método freudiano de la asociación libre, en el que uno muestra sin censura todo lo que discurre por su mente, abre la puerta a esta modalidad de la conciencia abierta. Son muchas las ideas, recuerdos y asociaciones que esperan ser realizadas. Pero la probabilidad de que la idea correcta conecte con el recuerdo correcto en el contexto correcto y que todo ello suceda bajo el foco de la atención, se reduce drásticamente cuando estamos demasiado concentrados o demasiado distraídos para advertir su emergencia. Pero hay que tener en cuenta también lo que se almacena en el cerebro de los demás. Durante cerca de un año, los astrónomos Arno Penzias y Robert Wilson escrutaron, con un equipo nuevo y más poderoso, la inmensidad del universo. La masa de datos recopilados resultó tan desbordante que, en un intento de simplificación, empezaron descartando lo que consideraron ruido provocado por deficiencias en el instrumental empleado. Pero, un buen día, tropezaron con un físico nuclear que les ayudó a entender que lo que hasta entonces habían considerado ruido era, en realidad, un eco débil del Big Bang, un descubrimiento por el que, finalmente, les fue concedido el premio Nobel. El aislamiento creativo. La mente creativa es un don sagrado y la mente racional, un sirviente fiel, dijo en cierta ocasión Albert Einstein. Por ello, resulta muy curioso que hayamos creado una sociedad que, olvidando el don, haya acabado honrando al sirviente. Para muchos de nosotros, es un lujo contar, durante el día, con un tiempo propio en el que podamos tumbarnos y reflexionar. Esos son, por lo que respecta a la creatividad, algunos de los momentos más valiosos de nuestra jornada. Pero, si queremos que esas asociaciones rindan un fruto provechoso, necesitamos contar con algo más, el clima apropiado. Necesitamos dedicar un tiempo también a la conciencia abierta. El bombardeo continuo de correos electrónicos, escritos y facturas la catástrofe completa de la vida, nos arroja un estado cerebral antitético al foco abierto en el que prosperan los hallazgos fortuitos. El tumulto de nuestras distracciones cotidianas y la lista de cosas por hacer acaban sepultando la innovación mientras que la apertura de nuestro foco, por el contrario, la hace florecer. Esa es la razón por la cual los anales de los descubrimientos están repletos de relatos de intuiciones brillantes en medio de un paseo, un baño o un largo periodo de vacaciones. El tiempo libre posibilita el florecimiento del espíritu creativo, mientras que las agendas demasiado estrictas, por el contrario, lo sofocan. Consideremos el caso del difunto Peter Schweitzer, uno de los fundadores del moderno campo de la evaluación criptográfica, la encriptación de códigos que, pese a parecer absurdos al ojo no entrenado, protegen todo tipo de secretos desde los registros del gobierno hasta el pin de nuestra tarjeta de crédito. La especialidad de Schweitzer consiste en romper los códigos con un test de encriptación fácil de usar que nos informa de nuestra vulnerabilidad ante algún hacker malvado que se adentre en nuestro sistema y nos despoje de nuestros secretos. Este desafío supone generar un amplio conjunto de nuevas posibles soluciones a un problema extraordinariamente complejo y probar luego cada una de esas soluciones ateniéndose a un número metódico de pasos. Pero el laboratorio en el que Schweitzer lleva a cabo esta intensa tarea no es una sala aislada sin ventanas y acústicamente aislada. Lo más habitual es que Schweitzer reflexione sobre un código encriptado mientras da un largo paseo o se tumba a tomar el sol con los ojos cerrados. Aunque parezca estar durmiendo una siesta, su cabeza, no deja de hacer matemáticas avanzadas, dice un colega, se acuesta a tomar el sol, pero su mente se desplaza a miles de kilómetros por hora. La importancia de esos aislamientos espaciales y temporales fue el resultado de un estudio de Larvard la Business School sobre el trabajo interno de 238 miembros de equipos de proyectos creativos enfrentados a una amplia variedad de tareas innovadoras, que iban desde la solución de complejos problemas de tecnología de la información hasta inventar utensilios de cocina. El progreso de su trabajo requiere de un flujo continuo de pequeñas intuiciones creativas. Las intuiciones no suelen presentarse como descubrimientos sorprendentes ni como grandes victorias. La clave suele girar en torno a pequeños avances, pequeñas innovaciones y soluciones a problemas preocupantes, pasos concretos que nos acercan a un objetivo mayor. Las intuiciones creativas florecen mejor cuando las personas tienen objetivos claros y libertad también en el modo de alcanzarlos. Y, lo más importante todavía, tienen suficiente tiempo libre para pensar. Ese es el entorno más favorable para incubar la creatividad. 5. La búsqueda del equilibrio. La facultad de recuperar voluntariamente una y otra vez la atención errante se halla en la raíz misma del juicio, el carácter y la voluntad, observó William James, el fundador de la psicología americana. Pero, como ya hemos visto, la probabilidad de que cuando le preguntemos a alguien si está pensando en algo distinto a lo que está haciendo, esté divagando, es del 50%. Y esa probabilidad varía mucho en función de la actividad que estemos llevando a cabo. Una encuesta realizada al azar en la que participaron miles de personas puso claramente de relieve que la atención a la Hora aumentaba al máximo cuando los interesados estaban haciendo el amor. Al parecer hubo quienes, en tan complicadas circunstancias, respondieron a esa encuesta a través de una aplicación para el teléfono móvil. La segunda actividad que más activaba la atención era el ejercicio físico, seguido de hablar con alguien y luego jugar. La modalidad más errante de la mente, por el contrario, era más frecuente en el trabajo una conclusión de la que los empresarios deberían tomar buena nota, estar ante un ordenador o durante los desplazamientos de ida o vuelta al trabajo. El estado de ánimo de las personas cuando su mente divaga tiende, hablando en términos generales, hacia lo displacentero hasta el punto de que pensamientos con un contenido aparentemente neutro, se ven ensombrecidos por una carga emocional negativa. Pareciera como si la mente errante fuese, en parte o casi totalmente, una de las causas de la infelicidad. ¿Dónde van nuestros pensamientos cuando no estamos pensando en nada en concreto? Básicamente se trata de pensamientos sobre nosotros. El yo, según William James, gira en torno a nuestra sensación de identidad, enhebrando fragmentos tomados al azar en una narración coherente de nuestra vida. Este relato centrado en el yo acaba creando, más allá de nuestra experiencia cambiante, instante tras instante, una sensación ilusoria de permanencia. El yo refleja la actividad de la modalidad por defecto, ese generador de la mente inquieta y perdida en una corriente serpenteante de pensamientos que poco o nada tienen que ver con la situación presente y tienen mucho, en cambio, que ver con uno mismo. Esa es la modalidad que asume la mente cuando descansa de cualquier actividad concentrada. Dejando a un lado las asociaciones creativas, la mente errante tiende a centrarse en el yo y en sus preocupaciones, es decir, en todas las cosas que hoy tengo que hacer, en las cosas equivocadas que le he dicho a tal persona, o en lo que, por el contrario, debería haberle dicho. Y es que, aunque haya ocasiones en que la mente gravite alrededor de pensamientos o fantasías placenteras, lo más habitual es que lo haga en torno a cavilaciones y preocupaciones. La región medial de la corteza prefrontal se activa a medida que la cavilación y el diálogo interno generan un trasfondo de ansiedad de bajo nivel. Durante la concentración plena, sin embargo, una región cercana, la corteza prefrontal lateral, inhibe el área medial. Nuestra atención selectiva deselecciona entonces los circuitos ligados a las preocupaciones emocionales, la modalidad más poderosa de distracción. La respuesta activa a lo que está sucediendo o cualquier modalidad de foco activo desconecta el yo mientras que cualquier modalidad de foco pasivo, por el contrario, nos devuelve al terreno tan cómodo como pantanoso de la especulación. El distractor más poderoso no es la charla interpersonal, sino la incesante chacha intrapersonal que se da en el escenario de nuestra mente. La verdadera concentración exige acallar esa voz interior. Una resta en la que, partiendo de 100, vamos sustrayendo sucesivamente 7 acabará quietando, si nos concentramos en esa tarea, ese diálogo interno el abogado y la pasa. Su carrera como abogado se había basado en el enfado que le generaban las injusticias sufridas por sus clientes. Movilizado así por la indignación, se mostraba implacable en sus demandas, permanecía despierto hasta muy tarde estudiando y preparando sus casos y elaborando legatos muy convincentes. Tampoco era extraño que pasase la noche revisando una y otra vez los problemas a los que sus clientes se enfrentaban, esbozando la estrategia legal más adecuada. Durante unas vacaciones, conoció a una mujer que enseñaba meditación y él le pidió que le enseñara. Ella tomó unas cuantas pasas y le invitó, para su sorpresa, a degustar lenta y atentamente una de las pasas, saboreando la riqueza de todos y cada uno de los momentos de ese proceso, las sensaciones que despertaba en su boca, el sonido mientras masticaba, y el estallido consecuente de sabores. Y todo ello le permitió zambullirse en la plenitud de los sentidos. A medida que seguía sus instrucciones, fue concentrándose en el curso natural de su respiración, soltando todos los pensamientos que afloraban a su mente. Y, siguiendo sus indicaciones, continuó meditando, durante 15 minutos en su respiración. Y, cuando lo hizo, sus voces mentales se aquietaron. Fue dijo como si hubiese accionado un interruptor que me colocara en un estado parecido al zen y tanto le gustó que acabó convirtiéndolo en un hábito cotidiano. Se trata de una práctica que realmente me tranquiliza. Me gusta mucho. Cuando prestamos una atención plena a nuestros sentidos, nuestro cerebro quieta su charla por defecto. Los escáneres cerebrales realizados durante la práctica de Min Fun es el tipo de meditación que el abogado en cuestión estaba practicando llamada también, en ocasiones, atención plena, han puesto de relieve su capacidad para atenuar la activación de los circuitos cerebrales en los que se asienta la charla mental centrada en el yo, y eso, en sí mismo, puede ser muy liberador. Según el neurocientífico Richard Davidson, si la absorción total y el flujo reflejan el abandono del estado errante de la mente y el centrarse por completo en una actividad, es muy probable que desactiven los circuitos por defecto no puedes mientras estás absorto en una tarea difícil seguir dando vueltas en torno a tu persona esta es una de las razones por las cuales a las personas les gustan los deportes peligrosos como el alpinismo situaciones en las que uno tiene que estar completamente concentrado añade davidson la concentración poderosa aporta una sensación de paz y alegría pero cuando bajas de la montaña la red autorreferencial vuelve a ser acto de presencia con toda su corte de cuitas y de preocupaciones en la novela utópica de aldous y la isla loros entrenados vuelan sobre las personas gritando Aquí y ahora, muchachos. Aquí y ahora, un recordatorio que pone fin a las ensoñaciones de los moradores de esa idílica isla y vuelve a centrar su atención en lo que, en ese lugar y momento concreto, está ocurriendo. El loro parece ser en este sentido, un mensajero muy apropiado, porque los animales solo viven en el aquí y ahora. El gato que brinca al regazo de su ama, para ser acariciado, el perro que espera en la puerta, moviendo ansiosamente el rabo, la llegada de su dueño, o el caballo que ladea la cabeza con la plausible intención de captar las intenciones del jinete que se le acerca, comparten el mismo centro de atención en el presente. Esta capacidad de pensar de manera independiente de cualquier estímulo inmediato de lo que está sucediendo y de todas las posibilidades que podrían presentarse diferencia a la mente humana de la de los demás animales. Aunque muchas tradiciones espirituales, como el caso de los loros de Usley, contemplan la mente errante como una fuente de aflicción, los psicólogos evolutivos creen que se trata de la expresión de un gran avance cognitivo. Ambas visiones encierran algo de verdad. Según Usley, el eterno ahora alberga todo lo que necesitamos para vivir una vida plena. Pero la capacidad humana de pensar en cosas que no están presentes en el ahora eterno es un requisito para todos los logros de nuestra especie, que requieren planificación, imaginación o habilidades logísticas. Y todos esos son logros específicamente humanos. Reflexionar, a fin de cuentas, sobre cosas que no están sucediendo aquí y ahora o, como dicen los científicos cognitivos, sobre un pensamiento independiente de la situación, requiere desacoplar los contenidos de nuestra mente de lo que nuestros sentidos están en ese mismo instante, percibiendo. Ninguna otra especie tiene, por lo que sabemos, capacidad equiparable a la humana, para pasar de un foco externo a un foco interno, ni de hacerlo tan a menudo. Cuanto más divagamos, menos capaces somos de registrar lo que ocurre aquí y ahora. Consideremos, por ejemplo, la comprensión de lo que estamos leyendo. Cuando se monitoriza la mirada de voluntarios que están leyendo Sentido y Sensibilidad, de Hanne Austen, los movimientos erráticos de sus ojos, muestran muchos indicios evidentes de distracción. Esos movimientos erráticos indican una ruptura en la conexión entre la comprensión y el contacto visual con el texto, que ocurre cuando la mente se desvía hacia otras cosas, que quizás hubiera sido menor en el caso de que los voluntarios hubiesen tenido la oportunidad de elegir, en su lugar, Juego de Tronos o 50 sombras de Grey, pongamos por caso. El uso de indicadores tales como las fluctuaciones de la mirada o el muestreo aleatorio de la experiencia, que consiste en preguntar a la gente, dicho en otras palabras, lo que sucede cuando su mirada se desvía, de sujetos cuyo cerebro estaba siendo escaneado han permitido a los neurocientíficos poner de relieve la dinámica neuronal subyacente. Y es que, cuando nuestra mente divaga, nuestro sistema sensorial, se desconecta y cuando, por el contrario, nos concentramos en el aquí y ahora, se atenúa la activación de los circuitos neuronales responsables de la modalidad errante de la mente. La mente errante y la conciencia perceptual tienden, desde un punto de vista neuronal, a inhibirse. Atender, pues, al tren de nuestros pensamientos desconecta los sentidos, mientras que permanecer atentos a la belleza de una puesta de sol sosiega nuestra mente. Y esta desconexión puede llegar a ser total como sucede, por ejemplo, cuando estamos completamente absortos en lo que estamos haciendo. La configuración neuronal habitual posibilita cierta distracción en nuestro compromiso, con el mundo o el compromiso justo, cuando vamos a la deriva, como sucede, por ejemplo, cuando conducimos pensando en otra cosa. Obviamente, esa falta parcial de sintonía no deja de tener sus riesgos. Un estudio sobre mil conductores implicados en accidentes puso de relieve que cerca del 50% afirmaba haber tenido el accidente mientras estaban distraídos y que la probabilidad de sufrir un accidente aumenta en función de la intensidad de los pensamientos interferentes. Las situaciones que no requieren de una atención constante sobre la tarea, especialmente cuando se trata de tareas rutinarias o aburridas, proporcionan a la mente la libertad de errar. Y, a medida que la mente divaga y se activa la red por defecto, nuestros circuitos neuronales para atender a la tarea se aquietan, ilustrando otra forma de desacoplamiento neuronal semejante a la que existe entre sentidos y ensoñación cotidiana. Y, como la ensoñación cotidiana compite, por la energía neuronal, con la atención a la tarea y a la percepción sensorial, no debe sorprendernos que, cuando divaguemos, cometamos más errores, en todo aquello, que requiera de una atención concentrada. La mente errante. Cuando adviertas que tu mente se ha distraído, aconseja una instrucción fundamental de la meditación. Llévala de nuevo a su objeto de concentración, y la expresión clave aquí es cuando adviertas, porque casi nunca nos damos cuenta, cuando nuestra mente divaga, del momento en que se aleja y empieza a gravitar en torno a otra órbita. Y ese desvío del foco de la meditación puede, antes de que lo advirtamos, durar segundos, minutos o incluso toda la sesión. En el supuesto de que nos demos cuenta de ello, este sencillo reto es tan difícil porque los mismos circuitos cerebrales que necesitamos para atrapar a nuestra mente distraída se ven reclutados por la red neuronal impuesta por la deriva de la mente. ¿Qué están haciendo? Aparentemente se ocupan de gestionar los mindfulness aleatorios que vinculan una mente errante a un tren detallado de pensamientos del tipo ¿Cómo pagaré mis facturas? Esa es una actividad que requiere de la adecuada cooperación de los circuitos ligados a la deriva de la mente y los talentos organizativos propios de los circuitos ejecutivos. Detectar el momento preciso en que nuestra mente empieza a errar resulta bastante difícil. Digamos, para empezar, que no solemos darnos cuenta de que nos hemos perdido en los pensamientos. Advertir que nuestra mente divaga marca un cambio en la actividad cerebral, ya que, cuanto mayor es nuestra metaconciencia, más se debilita la mente errante. Los estudios de imagen cerebral revelan que, si bien el mismo acto de metaconciencia que nos permite descubrir que nuestra mente se mueve a la deriva, atenúa la actividad de estos circuitos ejecutivos y mediales, no por ello la erradica. Aunque la vida moderna valore permanecer sentado en la escuela o la oficina, concentrado en una cosa, a la vez esa modalidad de atención quizás no haya dado, en los albores de la historia humana, los mismos frutos. Hay neurocientíficos que subrayan la posibilidad de que la supervivencia en los bosques quizás haya dependido, en momentos cruciales, de un rápido cambio de atención y de acción, sin perder tiempo pensando en lo que nos convenía hacer. Quizás lo que hoy en día se diagnostica como déficit de atención, refleje una variante natural en los estilos de concentración que posea ventajas evolutivas y siga presente en nuestro patrimonio genético. Pero, como ya hemos visto, cuando nos enfrentamos a una tarea que exige concentración, como resolver un problema matemático, quienes sufren de tra presentan una mente más distraída y una mayor actividad en los circuitos mediales. Cuando las condiciones son adecuadas, sin embargo, los afectados de tra pueden concentrarse y ensimismarse en la actividad en curso. Pero esas condiciones suelen presentarse con más frecuencia en los estudios de arte, las canchas de baloncesto o el parque de la bolsa que en el aula. Mantener el rumbo. El 12-12-12, el mismo día que, según el calendario maya, acababa el mundo un rumor claramente infundado, mi esposa y yo fuimos con una de nuestras nietas, una artista en ciernes que estaba interesada en ver las exposiciones, al Museo de Arte de Nueva York. Una de las obras que nos dio la bienvenida al entrar en la primera galería del MOMA fueron dos aspiradoras de tamaño industrial, cilindros de un blanco impoluto pintados con tres franjas de color. Estaban apiladas dentro de cubos de plexiglas iluminadas desde abajo con luces fluorescentes de neón. Pero nuestra nieta, ansiosa por ver noche estrellada sobre el ródano, de Van Gogh, que se hallaba varios pisos por encima, no se dejó impresionar. La noche anterior, el conservador del MoMA había convocado un encuentro vespertino bajo el lema Atención y Distracción, el foco de la atención encierra la clave de las exposiciones del museo, ya que el entorno de la obra señala el lugar hacia el que dirigir nuestra mirada. En ese sentido, los cubos de plástico y de las luces de neón dirigían nuestra atención hacia aquí esas dos sorprendentes aspiradoras, alejándola de ahí, es decir, de cualquier otro objeto de la galería. Las cosas me quedaron claras cuando nos fuimos. Cerca de una pared apartada del camino del cavernoso, vestíbulo del museo, descubrí unas sillas apiladas al azar esperando ser ubicadas para algún acontecimiento especial. A su lado, y medio oculta en la sombra, pude discernir lo que parecía ser una aspiradora a la que nadie prestaba la menor atención. Pero nuestra atención no tiene que estar a merced del modo en que el mundo que nos rodea enmarca los objetos. De nosotros depende dirigir nuestra atención hacia la aspiradora, oculta entre las sombras o hacia la que se encuentra iluminada. Mantener el rumbo de nuestra atención refleja una modalidad mental en la que simplemente advertimos lo que aflora en nuestra conciencia, sin necesidad de aferrarnos ni rechazar nada en particular. Todo fluye, en tal caso, a través de nosotros. Esta apertura puede verse en aquellos momentos de la vida cotidiana, en los que nos descubrimos, por ejemplo, esperando nuestro turno detrás de un comprador que está tardando mucho y en lugar de lamentarnos por perder el tiempo, dejamos sencillamente a un lado la reactividad emocional y nos centramos en disfrutar, pongamos por caso, de la música ambiental. La reactividad emocional se centra en una modalidad diferente de atención en la que nuestro mundo se contrae y fija en lo que nos molesta. Quienes tienen dificultades en mantener una conciencia abierta suelen quedar atrapados por detalles irritantes, como esa persona de la cola de la línea de seguridad del aeropuerto que se toma todo el tiempo del mundo en colocar sus pertenencias metálicas en la bandeja del escáner y todavía sigue pensando en ello mientras esperan la llegada de su avión. Pero la conciencia abierta, por su parte, no se deja secuestrar por la emoción, sino que disfruta, por el contrario, de la riqueza del momento. Una forma de valorar la capacidad de mantener una atención abierta consiste en seguir una secuencia de letras en las que ocasionalmente se intercala un número como, por ejemplo, S K O -E 4 R T 2 H -P. Muchas personas parecen fijar su atención en el primer número 4, olvidándose del segundo 2, lo que evidencia una fluctuación en su atención. Quienes poseen un foco de atención más amplio, por su parte, no tienen problemas en registrar también el segundo número. Las personas capaces de descansar su atención en esta modalidad abierta registran más cosas de su entorno. Aún en medio del bullicio de un aeropuerto, no se pierden en tal o cual detalle, sino que pueden prestar una atención estable y continua a lo que ocurre. Las investigaciones cerebrales realizadas al respecto muestran que las personas que obtienen una puntuación más elevada en conciencia abierta, son también las que en un determinado momento más detalles registran o dicho en otras palabras, las personas cuya atención, literalmente, no fluctúa. Este enriquecimiento de nuestra atención también se aplica a nuestra vida interior. En la modalidad abierta recibimos mucho más que nuestros sentimientos, sensaciones, pensamientos y recuerdos que cuando, por ejemplo, estamos concentrados en cumplir una lista de cosas que hacer o en ir de una reunión a otra. La capacidad de mantener la atención abierta en una conciencia panorámica, dice Davidson, nos permite atender de un modo ecuánime sin quedarnos atrapados en una red ascendente que sume nuestra mente en la reactividad y el juicio, independientemente de que sea negativo o positivo. Y también atenúa, según dice, la mente errante. El objetivo, concluye, consiste en ser más capaz de comprometerse en la mente errante cuando uno quiera y no de otro modo. El restablecimiento de la atención. Cuando estaba de vacaciones en un complejo tropical con su familia, el editor de revistas William Falk se quejaba de tener que trabajar mientras su hija le esperaba para ir a la playa. No hace mucho reflexionaba Falk me hubiese parecido inconcebible trabajar estando de vacaciones. Recuerdo, en este sentido, dos gloriosas vacaciones de 15 días en los que no tuve el menor contacto con jefes, empleados y amigos. Pero eso era antes de que el teléfono inteligente, el iPad y el ordenador portátil entrasen a formar parte de mi equipaje y tuviese que acostumbrarme a vivir sumido en una corriente continua de información de la que resulta muy difícil sustraerse. Consideremos el esfuerzo cognitivo exigido por la nueva sobrecarga de información normal, la exposición a una continua corriente de noticias, correos electrónicos, llamadas telefónicas, tweets, blogs, chats y comentarios sobre comentarios sobre comentarios a los que nuestros procesadores cognitivos se ven en la actualidad cotidianamente expuestos. Ese zumbido natural añade tensión a las exigencias que acompañan a cualquier posible logro. Seleccionar un determinado foco de atención implica descartar muchos otros. La mente se ve obligada a resistirse a muchos impulsos y a discriminar lo relevante de lo accesorio, lo que requiere un gran esfuerzo cognitivo. Como el músculo sometido a un sobreesfuerzo, la atención intensamente focalizada también se fatiga, llegando incluso al punto del agotamiento cognitivo. Los signos de fatiga mental afectan a la eficacia y aumentan la distracción y la irritabilidad lo que significa que el esfuerzo mental necesario para mantener el foco ha agotado la glucosa que precisa la energía neuronal. El antídoto para la fatiga de la atención es el mismo que se utiliza para combatir la fatiga física, el descanso. Pero ¿cómo descansa un músculo mental? Trate de pasar de la actividad esforzada propia del sistema descendente a la actividad más pasiva característica del sistema ascendente, descansando en un entorno tranquilo. Los entornos más relajados se hallan, en opinión de Stephen Kaplan de la Universidad de Michigan, en la naturaleza, debido a lo que él denomina teoría de recuperación de la atención. Tal recuperación ocurre cuando pasamos de la atención esforzada, en la que la mente necesita eliminar las distracciones a soltarnos y dejar que nuestra atención se vea capturada por cualquier cosa que se presente. Pero solo ciertas modalidades ascendentes de atención favorecen la recuperación de la energía consumida por la atención concentrada. Surfear por la web, o jugar a videojuegos o responder al correo electrónico no es precisamente una de ellas. Hacemos bien en desconectar regularmente, porque el silencio restablece nuestra atención y nuestra serenidad. Pero ese desapego no es más que el primer paso. Lo que hacemos a continuación también importa. Son muchas las exigencias que impone a nuestra atención pasear por la calle de una ciudad, dice Kaplan, porque nos obliga a movernos en medio de la muchedumbre, esquivar coches e ignorar los bocinazos y el sonido del ruido de fondo. Un paseo por un parque o por un bosque resulta, por el contrario, mucho menos exigente. Podemos recuperarnos pasando un tiempo en la naturaleza, para lo cual basta con un paseo de pocos minutos, por un parque o un lugar rico en maravillas, como el revoloteo de una mariposa o el silencioso resplandor carmesí de las nubes durante una puesta de sol. Esto provoca una activación modesta, en palabras de Kaplan, de la atención ascendente, permitiendo que los circuitos dedicados a los esfuerzos descendentes se recarguen de energía, recuperando así la atención y la memoria y mejorando la cognición. Un paseo por un bosquecillo favorece más la recuperación necesaria para enfrentarnos a las tareas concentradas que un paseo por el centro de la ciudad. Aún el simple hecho de sentarse frente a un mural con una escena de la naturaleza, especialmente una con agua, es mejor que una cafetería. Pero yo me pregunto si esos momentos, que tan adecuados parecen para desconectar de la concentración intensa, permiten modificar la actitud mental, todavía ocupada, de los circuitos por defecto. Aún falta, para desactivar la ocupación de nuestra mente, cambiar la atención a algo relajante. La clave para ello consiste en una experiencia de inmersión, donde nuestra atención pueda ser total, sin dejar de ser pasiva. Y esto es algo que empieza cuando activamos lentamente los sistemas sensoriales, lo que correlativamente atenúa los circuitos propios de la concentración, esforzada. Cualquier cosa que nos resulte grata y en la que podamos sumergirnos puede lograr el mismo objetivo. Recordemos los resultados de la encuesta anteriormente mencionada, según la cual la actividad más concentrada y placentera del día es hacer el amor. La absorción total y positiva acalla nuestra voz interior, ese continuo diálogo con uno mismo que no cesa ni en los momentos más tranquilos. Este es uno de los principales efectos de casi cualquier práctica contemplativa que mantiene nuestra mente concentrada en un objetivo neutro, como la respiración o un mantra, por ejemplo. Las recomendaciones habitualmente aducidas a la hora de establecer el entorno ideal de un retiro, parecen incluir todos los ingredientes necesarios para la recuperación cognitiva. Los monasterios dedicados a la práctica de la meditación se hallan siempre en lugares silenciosos y tranquilos ubicados en medio de la naturaleza. Pero no es necesario llegar a tales extremos. El remedio, para William Falk, era muy sencillo y consistía en dejar de trabajar e ir con su hija a jugar con las olas. Saltar y dar volteretas con mi hija a la orilla del mar. Basta con eso para estar completamente presente, completamente vivo. Aquí, Aquí finaliza la parte 1. Sígueme en mi canal para que sigas disfrutando del resto de los capítulos. Bye.